Hola, guardianes, y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Destiny. Esta vez les traigo un tema bien caliente y digamos que es algo polémico también, ya que veo tantas personas con diferentes opiniones y diferentes puntos de vista que decidí venir con este video y dar mi opinión y demostrar lo que estoy hablando con varios experimentos que hice en privado con ayuda de un suscriptor. Y bueno, como todos leyeron el título, vamos a estar hablando hoy de las granadas, de todas las clases, de titán, de hechicero, de cazador. Vamos a estar viendo en donde son poderosas, vamos a estarlas comparando las unas a las otras para ver cuáles son las más viables aquí en el Crisol, y vamos a tener como una discusión acerca de que por qué algunos guardianes usan más una granada que usan otra. Vamos a estar viendo todos esos tipos de puntos de vista y al final voy a dar mis conclusiones acerca de cuáles son las granadas más viables ahora mismo en el Crisol. Primero quisiera hablar de la granada de acciones que la tiene el hechicero del vacío. Es una granada que, como ven aquí, persigue y si te da, te quita el escudo completo. Esta granada sirve para aquellos guardianes que se ponen a campear o jugar un poco lento, a sacarlos de cubierto, como ven aquí. Persigue bastante y es tremendo dolor quitárselas cuando estás en el crisol, y todos aquí lo sabemos. Algo que mucha gente no sabe es que el daño de las granadas de acciones cuando todos están juntos es compartido. Y puedes coger clips como este. La manera más efectiva de usar esta granada y matar rápido es tirarla cerca de un oponente y al momento dar tu melee, y la granada se encarga de rematarlo a la vez que le das con tu cuerpo a cuerpo. Muchas veces cuando veo enemigos empujándome, yo simplemente trato de tirar la granada contra el piso donde estoy yo, doy mi melee y la granada se encarga solo de hacer todo el trabajo. Bueno, continuamos con la subclase de vacío. Esta vez vamos a cambiarnos para la saltarina y verán que tiene el mismo tiempo de matar que una granada de fusión, y eso sin los brazos. Ahora mismo yo no tenía los brazos. Una vez que llegan los brazos, miren cómo la historia cambia. Estas granadas parece que cogieran esteroides, y es que las explosiones las hace más grandes y esas mismas granadas persiguen. Miren esto, yo la voy a tirar bien lejos de donde está él, verán. Y miren cómo la granada va solita y lo mata. No importa que él se mueva, mientras que esté en el rasgo de esa granada, el oponente tuyo va a morir. Como pueden ver aquí en este ejemplo, tengo a alguien en la derecha que me viene rochando, pues lo veo bien rojo en el radar. Tiro mi granada, me voy de ahí y el oponente cae. Miren cómo la vida le baja y el oponente muere. La clave con esta granada es premeditar el movimiento de tu oponente para evitar que ellos te empujen. Aquí tienen otro ejemplo usándolo ofensivamente. Miren que rápido. Y aquí defensivamente. Vengo aquí con una escopeta empujando. Terminé intercambiando, pero ahí está. La verdad que estas granadas no son muy bien valoradas, pero miren esto. GG, qué rápido. No necesita la granada ni estar cerca del tipo. Ahora continuamos con las granadas solares del Aedo del Sol. Como ven, quema. Y quiero que vean esto de nuevo. Miren cómo se va quemando. Y voy a disparar con mi cañón de mano aquí. Y verán que le doy en el pecho y doy 60 de daño. 60 crítico. Todo eso es posible gracias a la combinación de los brazos que te da doble granada, más el perk que quema, más el perk que debilita a los jugadores. Creo que se llama Funeral Vikingo, el otro se llama Ignición. Estas granadas son bien buenas para mantener el control de una zona. Y las recomiendo 100%. Y ahora es cuando se va a aprender esta mierda. Porque vamos a cambiarnos a granadas de fusión, que es la granada más polémica que hay conmigo, porque es la granada que más uso. Tengo como 5000 bajas con ella y en un futuro se va a venir un video. Ahora vamos a probar la granada, vamos a ver cómo está el magnetismo. Él está ahí en la puerta, como ven ahí no hubo magnetismo ninguno, pero la granada lo va a quemar. So, vamos a esperar a que se le rene la vida. Vamos a volver a disparar y bueno, ahí está el magnetismo. Y sí, ya lo sé, hay bastante magnetismo con estas granadas, pero la mayoría de todo eso que pasa es en corta distancia, no en larga. A la hora cuando tú estás en larga distancia, pasan muchas cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, ahí estamos a una distancia decente y voy a lanzar mi granada. Vamos a ver si lo puede coger. No pasó nada. Ahora vamos a volverlas a lanzar un poquitico más abajo para ver si cae. Y no se le pega ni aunque esté al lado.
Me gustaría mucho que vean esta situación de 1 contra 3. Me viene empujando, le pego la granada, no hay problema. Viene el segundo, le doy en la cabeza con mi sniper y solamente queda uno. Ahí fallo, estoy débil. Me voy a poner en posición de defensa y miren eso. Miren eso nada más. Y ahí está, damas y caballeros, las granadas más inconsistentes del juego. Además, contra oponentes que se están moviendo mucho, las granadas no funcionan, para nada. Se viene el video pronto de cómo defenderse, no se preocupen. Bueno, aquí tenemos las granadas de ignición, ya bastante nerfeadas. Fueron bien buenas en el año 2 y como ven, queman bastante. No queman como antes, pero tienen buen rango y queman bien. Son granadas decentes y la puedes usar si quieres. Para matar rápido con esta granada aplicamos el mismo concepto que hicimos con las granadas de acciones. Nos las tiramos nosotros y damos un melee y eso es todo. Ahora en el caso de los invocatormentas, vamos a utilizar las granadas de arco, que la única combinación que tienen es con el cuerpo a cuerpo y estirándolas al piso, y miren qué lejos llega. En mi opinión esta es la mejor granada que puede tener tu invocatormenta. Y aquí les pongo un ejemplo, aquí estoy en un 1 contra 3, bajo el primero. Y de segundo aquí tiro mi granada contra el suelo y le doy con mi melee. Las otras granadas que podrías utilizar es la granada de tormenta, pero no son muy fuertes. Realmente aunque se la tires al cuerpo a alguien, no lo va a matar. Esta granada requiere al menos que toques un guardián un poquitico para que puedas matar a alguien con una sola vez. Continuamos esta vez con el defensor y las granadas magnéticas, que de contra que se pegan, no solamente estallan una vez, estallan dos veces. Estas en mi opinión son mucho más fuertes que las granadas de fusión, porque aunque tengas escudo, aunque te revivan, aunque tengas super, lo que sea, va a detonar dos veces y va a hacer mucho más daño que cualquier otra granada en el juego. Ahora aquí verán el daño que hace simplemente porque la granada caiga al lado y detone dos veces, eso sin que se pegue. Cuando se pega hace mucho más daño. So, la voy a disparar. Como ven, ahí estaba casi toda la vida. Miren eso. Reitero que estas granadas también son pegatinas y tienen magnetismo, como todas. Y eso no es sorpresa para ninguno. Magnetismo más explota dos veces, son demasiado rotas estas granadas. Si eres un defensor, equípate estas granadas en las primeras rondas y después cámbiate a supresora. Y hablando de supresoras, estas son las mejores granadas de juego en mi opinión. ¿Por qué las mejores granadas de juego? Simplemente paran super, te paralizan la regeneración. No puedes utilizar ni tus setos ni tus granadas, ¿qué más quieres? Y tiene tremendo rango. Ahora, yo la voy a estar usando contra él, él va a tirarme la flecha y miren lo que pasa. Secreto para usar estas granadas es tirártelas a tus pies, pero de una manera donde trates de no suprimirte tú mismo. Por ejemplo, miren, ahí lo voy a tirar. Miren. Te suprime él y ya, eso es todo. Entonces a la hora de apagar a los super, simplemente lo que tienes que hacer es cuando veas que alguien viene para ti, lo tiras en la burbuja y te vas. Y se quedan ahí suprimidos. Si me sugieren que haga un video en el defensor, déjenme muchos likes y coméntenme y lo hago. Ahora en esta situación se me va a revivir este Aedo. ¿Cómo lidiar con esa situación? Simplemente tírala para abajo, de manera que rebote y ya, ahí lo tienes. Bueno, continuamos con las granadas de pico, que las tienen los defensores y los acechadores. Son las granadas más poderosas y miren este rango. Las granadas más poderosas que se pegan a la pared. Aquí la voy a pegar a este lado que está aquí, ni siquiera al otro que está más echado para adelante, a este que está más para atrás, miren esto. Miren qué rápido esa vida baja. Estas granadas, no sé lo que pasan, están bugueadísimas, miren eso, como me da ese rango y no se pueden casi ni destruir, miren eso. Se vinieron a destruir al cabo de un rato. Y bueno, vamos a probar el cono de daño que tienen y me voy a ir acercando. Miren eso, como me da. Ni siquiera estoy recto contra a la granada. Miren eso nada más. Me voy a quedar aquí. Voy a decirle a mi compañero Maqueco que se ponga aquí. Y yo voy a tirar la granada en el mismo lugar donde él la puso. Y miren cómo le da daño. Ahí se va a alejar y vamos a volverlo a intentar. Él estando un poco más lejos, como por la puerta. Y vamos a ver qué pasa. Lo voy a disparar en el mismo lugar. Se va a ir acercando un poquitico. Miren. Miren ese rango. Todo eso abarca la granada.
Y la granada te mata rapidísimo. Tú ni te das cuenta de lo que pasa cuando esa granada está en la pared dándote. Bueno, nos ponemos ahora en la otra subclase, que es la del asaltante. Vamos a probar la misma granada que se pega a la pared, a ver si tiene el mismo cono de daño. La vamos a pegar ahí mismitico en el mismo lugar. Y como pueden ver, ahí mismo le da. No, y ahora miren esto. El único problema que tiene esta granada es que a veces tú la tiras y se queda. O sea, la tiras para el mismo lugar y se mira para otro lado. Es algo estúpido. Que no sé por qué Bungie no arregla estos pequeños errores. Y pues bueno, volviendo al cono, vamos a ver con cuál me puede dar daño a mí y daño a él. So, vamos a acercarnos los dos. Ahí le hizo daño a él, pero no me hizo daño a mí. So, vamos a repetir de nuevo la prueba. En lo que se va la granada. Yo ahí ya me acerqué un poquito. So, vamos a ver. Ahí él se puso. La voy a volver a tirar. Ahí me dio. Esa es la distancia perfecta. Ojo con estas granadas porque hay veces que no te piensas que te va a dar y te da, porque son inconsistentes. Con el martillo de sol solo voy a hablar de las granadas de fusión por un perk que lo vamos a usar que te rellena la vida. Y es que no voy a tocar las otras granadas porque son la verdad bien mierda. Y este es el perk de que quiero hablar, que se llama Cauterizar, que cada vez que tú matas con tu granada te rellena la vida. Entonces, como decía, las otras dos granadas, incendiaria y la otra, son bien mierda. Miren esto, yo le voy a decir que me debilite. Voy a tirar mi granada. Y miren cómo la vida se me recarga un poquito. Es bien útil eso en el crisol. Y salva muchas, pero muchas, muchas veces tu culo. Bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Para que no digan que Orin es malo, les voy a poner las granadas incendiarias. Que lo mismo sirve para el martillo de sol que para los pistoleros. Yo lo que voy a hacer es que se ponga aquí. Y este es el rango máximo. La granada tiene que estar literalmente al lado del tipo para que pueda matarla de uno, que la quemadura lo mate solo. Una vez que te sales del rango de las granadas, desafortunadamente no matas y tendrías que recurrir a tus armas primarias para poder rematar al enemigo. No puedes ni siquiera tirar un cuerpo a cuerpo, porque la sencilla razón es que si te tiras la granada a tus pies, puedes tomar el riesgo de morir y quemarte tú mismo. En el caso de los cazadores, las minas te dejan un tiro si es que tienes armadura máxima. En el caso que no tengas máxima armadura, pues GG. Aquí digo lo mismo que dije con el martillo, las otras granadas son bien mierda. Estas granadas, que no sé ni cómo se llaman ni nunca las he usado en mi vida, son una mierda. Ni pierdas tu tiempo en usar esas. Las granadas incendiarias, ya lo dije, son bien situacionales y sirven, pero no son más efectivas que las otras, pues ¿para qué la vas a coger? Ahora, en el caso de los acechadores, vamos a usar la granada de muro, que es bien utilizada en el crisol, una de las más utilizadas. Y hablamos de la de cono, vamos a hablar de esta, que si es que te quedas parado arriba de ella, esta granada te derrite. Y miren esto, yo la voy a soltar aquí. Si te quedas parado, tiene buen rango porque no está ni siquiera cerca del tipo. Miren eso. Ahora, lo que la gran mayoría hace es que con el cuerpo a cuerpo que tiene este cazador, que en vez de tirar un cuerpo a cuerpo, lo que hace es tirar un humo que te envenena, te para, te hace de todo, te paraliza y con ese te tira la granada. Y es lo que es bien popular y se llama Wombo Combo. Discúlpeme por no mostrar ejemplos de cazadores que yo no los juego mucho, pero miren esto, esto es lo que te hace un Wombo Combo. Aquí empecé disparando yo con mi conejo de Jade. Verán aquí. Lo mato y miren esto. GG, loco. Son las granadas más pesadas que hay en este juego y yo las odio. Pero bueno, ahí lo tienen. Lo mismo pasa con las otras granadas y no las voy a poner porque no tengo mi clase a subida ni nada. Por último, en el caso de la acróbata tenemos las granadas saltarinas, que son tremendo dolor de cabeza porque te las pueden tirar de literalmente donde sea. De atrás, de adelante, rebotan, te las pueden tirar desde las paredes y te dejan bien débil, si es que te dan todas. También una de las grandes cualidades que tiene esta granada es que cuando te la tiran, te persiguen por todo el mapa, literalmente. Bueno, a veces eso pasa, a veces no le da la gana de hacerlo, esa es una de las cosas malas que tiene. Pero cuando te persiguen por todo el mapa. Y miren esto, yo voy a correr y me mantiene por fuera de la batalla por lo menos 5 segundos y miren con la vida que me deja, que viene cualquiera y me termina con una primaria. Pues ya hemos visto todas las granadas, los puntos fuertes que tienen y los puntos débiles que tienen.
Solamente queda decir que todas las granadas tienen su uso y todas son muy buenas en las manos correctas. Yo veo muchas personas diciendo que las granadas de fusión son para mancos que tienen mucha adquisición. Tienen adquisición, como la mayoría de las cosas en este juego. Pero una cosa, si fueran tan buenas estas granadas y convirtiera a todos dioses, no habría streamers como nosotros que estuviesen ayudando a gente a ir al faro. O todo el mundo tuviese faro, o todo el mundo fueran dioses en el crisol. O Bungie hubiese hecho algo al respecto de esas granadas. Imagínate, las granadas de rayos, las granadas de pico, las granadas solares son muy buenas para cuando tienes que controlar zonas, para cuando la gente está campeando, ¿sabes? En pasillos, en algo. Uno tira esas granadas para que ellos salgan de ahí. Uno lanza muchas granadas de fusión por, ¿sabes? Una manera rápida en este crisol tan lento que tenemos ahora mismo. Una manera rápida de quitarse un guardián. Y cuando alguien se vuelve muy bueno en eso, como yo, tengo casi 5.000 bajas jugando desde después de la actualización de abril, que fue cuando yo empecé a jugar en serio Destiny. So, imagínate cuántas muertes yo he hecho desde en ese momento hasta acá. Cada cual escoge su propio modo de juego. Por ejemplo, yo he visto estos cazadores que usan mucho esas granadas territoriales, las que hacen Wombo Combo. Te matan instantáneamente. Las granadas de fusión también te matan instantáneamente. Las granadas de minas de los cazadores te matan casi instantáneamente. Es una manera rápida de hacerlo. Mientras que Bungie siga bajando el tiempo de matar de las primarias, siga bajando las secundarias, porque antes lo que más mataba rápido era una Franco que mataba de un tiro, o una escopeta que te mataba de un tiro de cerca. Mi consejo es que usen lo que quieran de acuerdo a tus necesidades. Si tú eres un jugador que le gusta mantener control de las zonas y eso, ve y busca granadas de pico, busca granadas de rayo de los asaltantes, busca granadas incendiarias. Esas son granadas que sirven para controlar el territorio. Ahora, tú quieres granadas que maten, bueno, y ahí tienes, puedes coger los bombo combo de los cazadores, puedes coger granadas de arco de los hechiceros, puedes coger las granadas de acciones, las granadas saltarinas de los cazadores, las granadas de fusión magnética, las granadas de flujo. Todas esas cosas, si tú lo que quieres es kills y lo que no quieres jugar ¿cómo se llama esto? El objetivo del juego, eres libre de hacerlo. Ahora, siempre trata de mantener un balance en tu equipo. Trata de siempre tener un jugador que sea el soporte de otros dos jugadores que estén puestos para matar. Así es como yo voy a Osiris. Si es que han visto mis streams, ven que cuando yo estoy ayudando a las personas, ya nunca traigo granadas de fusión, a no ser que ande en titán, porque el titán, ¿cómo se llama esto? El martillo del sol es un super que es bien ofensivo y tiene granadas que se pegan, y para mí esa es la máquina de 1v1, el martillo del sol. Claro, cuando los martillos quieren ¿cómo se llama esto? Registrarse. Ahora, en mi equipo, el otro que es bien ofensivo es, pongamos el ejemplo de Max, o pongamos el ejemplo de Macabelo, andan con Invoca Tormenta, o andan con un cazador de pistola de oro, porque es un super ofensivo y tienen granadas que matan rápido. Ahora, en el tercero, que es casi siempre un carry, un virgen, lo ponemos a jugar defensor para que sea el soporte del equipo en lo que nosotros estamos haciendo todo. Ellos nos ayudan, si tienen que revivirnos ponen una cúpula en la bandera, ponen una cúpula arriba de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es depende de lo que el equipo necesita. Y bueno, hasta ahora ese va a ser todo el video. Ya vieron todas las granadas, ya vieron el uso que se le puede dar a las granadas, ya vieron lo fácil y lo rápido que se matan cuando la usas de cierta manera. Y bueno, ahora depende de ustedes cómo la usan, depende de ustedes cómo figuran sus estrategias para así ganar más peleas en el crisol y así puedan mejorar un poco. Y pues nada, este es el final del video. Si es la primera vez que llegas aquí al canal, no olvides de suscribirte, no olvides de darle like al video. Tengo buenos videos para hacer en el futuro y
Me gustaría compartirlos con todos. Me gustaría también que me dejaran en los comentarios que quisieran algún tema, algo que les llame la atención. Y voy a tratar de hacer el video, ¿ok? Hasta entonces, sábado, domingo va a haber pruebas de Osiris. Voy a estar en Twitch. Se activen las notificaciones. Es como una campanita que hay en el Twitch cuando me sigues. Link va a estar en la descripción. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día. Bye.